Hola, yo soy Rodney Teque, para los que no me conocen y estoy aquí al lado es Matías. Y hoy vamos a ir a entregarle, bueno, voy a ir yo solo porque se va a quedar aquí juicioso, voy a ir a entregarle a la ganadora del concurso que hicimos su premio. Matías, ¿por qué es tan bravo? Ya, contrólese. Bueno, aquí vamos camino a entregarle a nuestra ganadora, que se llama Jessica, el premio. Pero vamos un poquito tarde, pero la voy a llamar. Pero antes le voy a hacer una broma. Entonces, miremos a ver. Llamada transferida a Movistar. Aló, muy buenas tardes. Hablo con Jessica González. Sí, ¿cómo va? Bien, sí, señora, la estamos llamando del Banco de Bogotá. Ay, yo sé, o sea, esa voz. Sí, o sea, no me está llamando el Ay, banco no, ahorita. yo te quería hacer una broma. No, o sea, es que tú no te confundes con cualquiera. Ay, Esa es la Jess. voz, entonces te está cambiando la voz. Ay, sí, tengo que practicar acentos entonces. Jessica, es que imagínate que voy un poquito tarde, me demoró 5 minuticos en llegar, entonces para que no te vayas, porfa. Ah, ok, todo tranquilo. Yo también te iba a decir que pues me vas a tener Ay, el no, tema eso sí a no. pagar una pena. No, señora. Ah, No, mentira. por favor. Listo. No, no, te me espera a mí, Obviamente. listo. Listo, entonces nos vemos ahorita en 5. Listo, vale, pues. Bueno, chao. Vaya, vale, chao. Bueno, amigos, nos tocó hacer una parada técnica porque no habían vuelto el regalo, el premio. Y aquí estoy en una papelería, me van a ayudar. No. Pero un agradecimiento para Edith que nos ayudó envolviendo el regalo. Estén bien, chao. Bueno, ya tenemos el regalo envuelto y yo mismo estoy haciendo la entrega porque coincidencialmente la ganadora es de Bogotá y pues se daba la oportunidad de que yo mismo pudiera entregarlo. En otro caso, si hubiera sido en otra ciudad, pues tocaba enviarlo por alguna transportadora o algo así. Entonces vamos a ver cómo nos va. De mensajes. Tendrá cobro a partir de este momento. Llamada transferida a Movistar. Buzón de mensajes. Tendrá cobro ya no a me partir de este contesta. momento. Amigos, le he marcado 2 veces. No me contesta. O sea, ¿qué es esto? ¿Para qué tienen un celular y no van a contestar? Pero aprovecho para contarles que esperar no es una de mis cualidades. Entonces ya estoy un poquito desesperado. Yo sé que esperar es algo en lo que tenemos que estar trabajando, pero eso es algo que a mí me cuesta bastante. Bastante. Y ahora, para entregarle un premio, me van a hacer esperar. Qué bonito ustedes. Bueno, como la idea es cumplirles a ustedes con el premio y nuestra ganadora no ha llegado, pues nos tocó usar a otra. Maye, ganaste. ¡Yay! ¿Cómo te sientes? La verdad no me lo esperaba, muy emocionada.
No, llega, Jessica, por favor. Ya se está lloviendo y miren cómo ya están los vidrios. Aló. Hola, ¿dónde estás? No, ya me fui. Ay, ¿es en serio? Imagínate que yo... Ay, no, no puede ser, porque si como llovió, vine a traerle a... Es que como llegué con mi sobrina, a traerle a mi mamá. No, no me importa. ¿Estás ahí o qué? No, pues yo estoy esperando en el carro, pero... Oye, está llena, esa donde te había dicho está lleno, entonces si quieren... Nos... Pero, ¿hay un lugar, alguna cafetería o algo en la que podamos grabar un momentico? Ay, no, porque me va a hacer eso en la vida. No, te toca por haber ganado el premio. Lo siento. Qué bonito, ¿no? Eso pasa cuando ganas un premio de un concurso hecho por un youtuber. Ay, no, qué horror. Se vino el agua. Llegamos aquí al lugar donde lo que nos viéramos, pero literal le está cayendo un aguacero. Nos vamos a mojar al bajar. ¿Ya? Hoy vamos a conocerla. Hola, ¿cómo vas? Fui con mi memoria en mi cara, gracias. No, ¿cómo vas? Bien. Gusto. Bueno, pero saluda a la cámara. Ah. Si quieres, siéntate tú aquí. Ah, ok, gusto. Siéntate aquí, no te acercas. Bueno, está un poquito intimidada, parece ser por la cámara, pero... Esa actuación. De la verdad, ¿eres actriz? Hoy. Ah. Bueno, Jessica, un gusto. Gracias por correrme la cita. Se me cayó el celular ahorita bajándome del carro. Miren cómo quedó el carro mal de parqueado. Muestren el carro cómo quedó mal parqueado. Bueno. Si quieres, ¿puedo usar un segundito? Bueno, amigos, aquí me encuentro con Jessica, nuestra ganadora del concurso. Y bueno, ella ama las cámaras, estaba muy emocionada de que pudiera salir en este video. Obvio, soy famosa, madre. Y esta tía habla españolete. Sí, claro. Y bueno, Jessica, bueno, para mí es un gusto poder venir personalmente a entregar el premio. Porque ganaste en Bogotá, no, si hubiera estado en otra ciudad, ni modo, se hubiera tocado con una transportadora y así todo impersonal, pero como ganó en Bogotá, pues aquí estamos. Y prácticamente, bueno, yo quiero hacerte dos preguntas. Número uno, ¿cómo conociste el canal de YouTube de Rodney Tequia? Bueno, entonces, pues tengo que empezar que obviamente... Tú iniciaste con el concurso, mi amiga me etiquetó, entonces yo siempre chequeo a ver de qué me etiquetan y todo el cuento. Entonces ahí tú tenías unos pasos, pues para concursar. Yo no me gano ni un mal suspiro, entonces yo digo, bueno, vamos a mirar a ver de qué trata, no sé qué. Y entré a tu canal. Y, bueno, entonces ahí daban unos requisitos que era entrar al canal, suscribirse, no sé qué. Pues obviamente tengo que ver el contenido para suscribirme. Y así fue. ¿Y te gustó el contenido? Ah, sí, súper. Es que cuando la cámara lo ama a uno. No, por favor. Bueno, segunda pregunta. Bueno, y pues más que pregunta es como, ¿qué le dirías a las personas que están viendo el canal de YouTube? ¿Lo recomiendas, no lo recomiendas? O mejor, desuscríbanse y váyanse a otro sí, lado. Sí, mejor. No, mentiras. Recuerda que ganaste, si no me lo llevo. Sí, o me llevo el premio ya. No, ya. Entonces, sí, lo recomiendo 100%, porque pues al igual Dios es un Dios creativo que habla de cualquier manera, está con un árbol, cualquier cosa. Y pues, o sea, te usaba realmente como reinstrumento para hablar a mi vida. Y entonces, sé que también lo hará con ellos. Ay, no, muchas gracias, Jessica. Y bueno, ahora sin más preámbulos, no nos hemos terminado de tomar la aromatiquita. Voy a entregarle el regalo. Voy a correr esto un poquito para adelante.
Bueno, recuerdo, estoy así todo estirado, pero les recuerdo que los patrocinadores fueron libropasión.com, una librería cristiana online en Colombia, y una marca muy bonita de ovejitas que se llama Sheep Love. Así que si no las han seguido, bueno, ahí en pantalla estarán apareciendo las redes. Y bueno, aquí está tu premio. El nombre de Rodney Tequia, libropasión.com y Sheep Love. Ok. Así que bueno, ábrelo, a ver qué te parece. Aunque ya sabías que era, ¿no? Pero... sí, pero no me importa. Okay. ¿Saben? El otro mes cumplo años, entonces es un regalo de Dios. ¿Ah? Un regalo anticipado. Obvio. Qué horror. Tanto trabajo para envolverlo para nada. Para que ya lo rompa. Sí. Una libreta. Un CD que lo escucharé en mi casa. Este libro que lo amo y lo voy a leer. ¿Ya habías escuchado de ese libro? Sí, de hecho, el que lo escribió vino acá. ¿A la iglesia? Sí. Y un cuadro que lo agarré en mi cuarto. Listo. Qué chévere. Me encanta. No, ya llora. Bueno, amigos, fue un gusto para mí poder haber venido personalmente a entregar el regalo a Jess. Ya tan confianzudo yo, ¿no? Es que Jess, no, Jessica. Aunque me hizo esperar. Pero bueno, aquí estamos, labor cumplida, premio entregado, espectadora feliz. Y no olviden suscribirse si aún no lo han hecho, darle manito arriba, comentar el video y hablarle a sus amigos de este canal. Amigos, ahora Jess se tiene que ir. Porque así como me dejó esperando a mí, dejó esperando a la mamá. Obvio. Entonces, bueno, estamos ahí charlando y bueno, el vlog no ha terminado, terminará ahorita. Bueno, amigos, y esto fue todo por el vlog de hoy. Recuerden estar muy conectados conmigo en redes sociales, estar suscritos al canal de YouTube, obviamente, darle manito arriba a este video, comentar y... estar muy pendientes porque lo que se viene está buenísimo, vienen más concursos y creo que el siguiente es para México. Y por último, un saludo para, bueno, más que un saludo, un agradecimiento para los acompañantes que tuve hoy en la entrega del concurso, Julián, Maye y Mile. Mándeles un saludito ahí agradeciendo la paciencia. Bueno, y esto fue todo por el video de hoy. No olviden suscribirse si aún no lo han hecho. O sea, es que toca repetirle las cosas a ustedes una y otra vez. Activar la campanita de las notificaciones y dejarme en un comentario indicándome si les gustó este vlog, si les gustaría que siguiera haciendo este tipo de vlogs. Puede ser, en esta ocasión fue de la entrega del premio, pero puede ser de algún viaje, puede ser de algún día en mi iglesia, alguna visita, alguna invitación que yo reciba. Tantas cosas que pueden ser. Así que indícame si les gustaría ver este tipo de vlogs y nos vemos en un próximo video. Dios los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Hola, hola. Yo soy Rodney Tequia para los que no me conocen y bienvenidos a este vlog en el que vamos a ir a entregarle a la ganadora el primer concurso que hicimos. ¡Su premio! ¡Mati, celebra! ¡Celebra! 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 No, se me cayó el celular. Vean lo que pasa cuando uno lo hace, le cambian las citas de lugar y toda la cosa.